Hola, muy buenas tardes, Juan José. Qué gusto saludarte. Buen inicio de semana. Pues que siempre sí. Las autoridades municipales aquí en Zitácuaro van a permitir el acceso a los ciudadanos a los panteones. En el caso del Panteón Municipal San Carlos, que es uno de los más grandes de la región oriente de Michoacán, bueno, pues dicen que van a dar fichas para que la gente pueda entrar en grupos pequeños y desde días antes de la celebración de Día de Muertos. Pero bueno, lo hemos visto a lo largo de la pandemia, Juan José, las normas que fija las autoridades municipales, nadie ve, nadie está al pendiente de que se cumplan y esto se avecina como una gran aglomeración de gente para los días de muertos. El secretario del ayuntamiento, Carlos Hurtado Casado, nos habla del tema. Entendemos la parte que muchos ciudadanos quieren ir a ver a sus deudos al panteón y que lo vamos a hacer, pero con mucha prevención, en el sentido de la sanitización a las entradas del Panteón Municipal San Carlos, donde habrá una sanitización en la entrada. Se está analizando la posibilidad de hacerlo bajo una previa ficha, ya sea a través del internet, del teléfono o mismo llegar a las instalaciones del panteón para sacar esa cita. Una cita entrarán 6 personas máximo por familia. Será alrededor de 10 días aproximadamente los que podrán estar solicitando el poder entrar al Panteón Municipal. Por obvias razones, todos estamos acostumbrados a ir el día primero y el día 2, y algunos hasta el día 3 todavía alcanzan a ir al Panteón, pero esos días serían donde se daría el mayor número de fichas, aproximadamente de 400, 500 fichas por hora, para poder organizarlos. Y en la parte de afuera pedir el apoyo de guardianes de la salud para tener la sana distancia a ambos costados del Panteón San Carlos, que puedan tener a 1 metro de distancia para poder entrar y no haya una aglomeración, haya lavaderos, haya sanitización, haya tapetes, para que en el roce entre ellos no tengan ese problema. Desde el municipio de Zitácuaro, les informa Magda Alonso.